Hola, soy Gulmoren y esto es Crusader Kings, la sucesión. Ya estaba echando un vistazo antes de ponerme a grabar, porque veo que, ¿cómo decirlo? Que hay muchas esperanzas puestas en mí, o por decirlo de otra manera, bien que podría ya formar el imperio. Formar el imperio, ser emperador, estoy pensando muchas cosas a la vez. Y bueno, no quiero cagarla, veis que más o menos controlo un 40%, ¿no?, del Imperio Bizantino, pero siendo casi la mejor parte. Está complicadita la cosa. No puede casarse los parientes cercanos. ¿Qué cojones? Pero en fin. A ver, voy a ir al peluquero. Vamos a ver qué me pongo. Creo que me había cambiado. Sí, me había cambiado el aspecto. Nada, nada. Prefiero dejarme afeitadito. Ay, señor. Pues nada. A pasar el tiempo. No me queda otra. Seleccionar una ambición. A ver, ambición. ¿Qué ambición podría tener? Mejorar diplomacia. Da mucho asco mi diplomacia. Puedo castrar a toda esta gente que tengo encerrada. Por ejemplo, Bárbara. No vale nada. Pido rescate. Apolonios. No vale nada. Pido rescate. Teófilos. No vale nada. Pido rescate. Todos esos que no tengan posesiones así guays, pues pido un rescate, saco un poquito de dinero. Y tan campantes. A ver. Reclutas totales del señor principal, 43.000. Unos 43.000 contando conmigo. Yo puedo levantar unos 20.000 y él puede levantar unos 25.000, ¿no? De todas maneras voy a esperar a formalizar un poquillo el matrimonio con el Sacro Imperio, porque además esta mujer tenía una alianza con el Sacro Imperio. Ah, sí. Entonces, y bueno, y Hungría. Entonces es imposible echarle de ahí sin cagarla completamente. Así que voy a esperar. Hala, declaro una guerra a Sultán Mursel el Grande. Sin más. Y la Horda de Oro aquí dando vueltas. Arrasando por donde vaya. Joder. Qué partidilla. Pero bueno, esto es lo normal. Cuando viene la Horda de Oro viene conquistándolo todo. Bueno, los mongoles vienen conquistándolo todo, se asientan y son la polla. Bror de Huesco de Bror ha declarado conquista de Bror de Chipre. A Basilisa. ¿Chipre es mío? Hostia, pues es mío. Oye, pues a mí este tipo de huésped no me interesa. ¡Hola, qué de gente! ¡Joder! Vaya pazo huésped, tú. Vamos a ver cómo va esto. Cómo va esta guerra. Y dependiendo un poquillo de las cosas... Facciones peligrosas, sucesión electiva en Grecia. Mira, tío, no me toques la moral. Encima el de Chipre. No me toques la moral. Porque puede que te ejecute de mala manera, además. ¿Este hijo de puta? Hostia, pues le gana al huésped, ¿eh?
con solo 5.000 tropas. Ha aumentado tu experiencia en temas de guerra y hay muchas cosas que podrás hacer de otra forma en futuras batallas. ¿En qué te enfocarás? ¿No? ¿Dominar terrenos accidentados? Puede que sí. Bosques y colinas. El terreno de invierno es tontería porque por esta zona apenas hay. Voy a darle dominar terrenos accidentados. ¿Qué pasa? Es que estoy dirigiendo las tropas en ser... ¡Ah, estoy aquí! Estoy aquí. Dándole por culo al huésped. Pues le acaba de caer una buena paradera. No sé qué tipo de tropas debe traer. Debe ser todo infantería ligera o basura de esa. Porque le acaba de caer una gordísima. En inferioridad numérica ha sido épico. Jodidamente épico ha sido. ¡Joder! Estoy flipando. Da miedo el Imperio Bizantino. Absoluto terror. Ay, sanciones. Hombre, va a ser de mi... de mi dinastía, ¿no? El Imperio Bizantino, de la dinastía Meliseno. Pero, pues, mira, casa con una chinilla. Manduqué del canato y está preñada. ¡Mira! Ay, me molaría mucho ver a un emperador chinorris de estos, mongoloide. Ay, Dios, me haría muchísima gracia. A ver... Ah, él es el sultanato de este basurilla de mierda. Pues no tengo ni puta idea de qué narices hacer. Hombre, yo pagando, contratando mercenarios, podría hacer un buen ejército. La banda suiza. La gran compañía. Con sus 11.000 de infantería pesada. Aunque le das a Jorge, tampoco está mal. No le puedo pedir dinero a este hombre. Joder. Una lástima. Mira. Jerusalén. Egipcio católico. Y luego esto que es de... Viajas en carruaje por la campiña de Kurdistán cuando de repente este se detiene. La carretera está bloqueada por un tronco y el cochero te explica que tendrás que coger un desvío por una ruta pequeña y aislada. ¡No, idiota! ¡Es una trampa! Te abres camino a través de improvisada barricada. Esquivando por los pelos la emboscada de los forajidos. Envían una certera andana de flechas tras tu carruaje mientras te acelera, aunque fallan por escasos centímetros. Demasiado cerca por unos vulgares forajidos. Solo los mercenarios son tan... Acabo de quedarme flipado. O sea, me están intentando asesinar. Hay un talentoso pregonero en Baspurakan que pareciera lograr captar en un momento la atención de la muchedumbre de campesinos con tu potente voz. Has estudiado sus métodos y su tono de voz con mucha atención, por lo que esperas hacerlo mejor. ¡Atención, atención! Dan una diplomacia. Me estará intentando matar a mi hermano. Ultimogenitura. Sobrino, sobrino, hermano. Pues no sé. Concertito, regente nombrado. El mundo es un lugar peligroso y por todas partes hay ladinas conspiraciones. Te han llegado rumores de que hay gente conspirando para asesinarte. Joder, tengo que ser cauteloso. Me da que no voy a durar mucho al final. Al honorable déspota Georgios III, bendiciones para ti y tu casa. Proponemos que el príncipe Calistos de Georgia y Bárbara of Sagalassos contraiga un matrimonio. Me habrá dado alianza. Sí, sí, sí me la ha dado, sí. A ver si me caso ya con este de aquí del Sacro Imperio. Qué pedazo imperio.
y me puedo dedicar a comerme al imperio, digo yo. Pongo de heredero al mío propio y fuera. Tontería pesada. Voy a seguir ahorrando pasta porque creo que va a ser lo mejor. Es mi señor, es muy desafortunado que seas un título que debería ser mío. Por derecho, algo que todos asumen. Para disipar esta oscura nube de nuestra relación, ¿puedo sugerir un arreglo? Quiere quedarse el condado de Tesalónica. Bueno, como el resto de jugadores repartieron ducados y bla 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 y se quedaron con Tesalónica, yo reparto Tesalónica, porque no se puede ir picoteando de esta mala manera. Hay que hacer un núcleo duro y con el núcleo duro tirar para adelante. Así que fuera Tesalónica, que se lo quede el otro. Eso me dará mejores relaciones con él, le quitará todas esas mierdas y fuera. Otra cosa es que se hubieran quedado con todo el ducado de Tesalónico, entonces sin problemas. Mi señor, tengo buenas noticias de mi misión a Atenas, donde te visita la corte del obispo Teofilactos de Pireus, llené su mente calumnias y maliciosos rumores acerca de su líder espiritual. Su relación ha sido totalmente saboteada. Pero si yo no lo tengo mandando a sabotear las relaciones. Pues, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué? ¿En serio? ¿Qué? Madre mía. Espero que sea un error de traducción, ¿eh? Que podría ser perfectamente. La yihad por Andalucía ha hablado. Al parecer no favorece a los musulmanes fieles. Después de una serie de derrotas y retrocesos, Califa Abdul Majid ha hecho un llamamiento de la yihad para... Bueno, ese ya es el error de traducción. A ver, voy a enviar aquí un... Toma un regalito. Vamos a ir mejorando relaciones con los vasallos. Que si no, no me van a soltar pasta. Tú también. Un alcalde. Bien. Uf. Muy caro. Conde. Venga. Suficiente. Vale. El camellito. Bla, bla, bla. Ducado de Islas Egeas, Adrianápolis y Creta. Y reclamaciones débiles. Pero ninguna por el imperio. ¡Mira, mira! ¡Hola ahí! Bueno, me da igual esos temas totalmente de guerra. Aunque yo esté allí dirigiéndome, me da igual. ¡Ah, mira, ya está! Ya cambiamos de basileo, ¿por qué no me salía? Ay, me hace mucha gracia el careto que tiene. Ay, Dios. A ver. Destituir al señor feudal. Imposible con esos aliados, os lo digo yo. Hombre, si este Dacia estuviera en otra guerra, aún se podría, pero de esta forma es imposible. Mi señor, desde que llega a Atenas nunca ha habido escasez de soldados en las tropas del lugar. Ya. Yeah. Haya Barmiz. Es que pensé que era todo. Haya Barmiz para Mara. Y esto pala. Pala. Ya está. A pala seco. Villa. Vijaya bajo.
Yo no sé. Usando tu pie como palanca, sacas tu espada del cadáver del último enemigo que cayó en tus manos en la batalla. A tu alrededor, los hombres vitorean cuando los soldados enemigos huyen, presas del pánico salvaje. Se han conseguido la victoria en gran parte gracias a tus esfuerzos heroicos. Se cantarán canciones de este día. La ganancia de 100 de prestigio. Yeah. Todo es un caos toda esta zona. Y esto, que es de Inglaterra, debería ser mío. Bueno, del Imperio, perdón. Aquí tenía. A ver, ¿quién gobierna en Inglaterra? Rey Svithelm, segundo el audaz. Anastasios Sinadenos, que todos sepan sobre mi complot para matar al duque Megistos IV de Chipre durante una borrachera en la taberna local. Nunca debería haber contado con ese borracho charlatán en un complot tan delicado. Mi reputación está jodidamente arruinada, la verdad es que sí. Y seguro que me ha puesto más problemas. Príncipe Mle para Grecia. Puto Mle, qué asco me da ese cabrón. A ver, independencia, no. ¿Qué? ¿Qué? Rey Svitmel II para el Imperio Bizantino. ¿Qué? Reina Zoe para el Imperio Bizantino. La Hungría, que también es pariente mía. Emperatriz Atanasia para el Imperio Bizantino. Duque Procopius para el Imperio Bizantino. Yo quiero a este, al duque Iulianos de Cribariote. Pues nada. Mi visión a Atenas ha sido un éxito durante mi visita a la corte episcopal. Mejoramos las relaciones. Perfecta. 9 años tiene, ¿eh? De la casa Salian. Es que es perfecta esta. Hija del sacro, ¿eh? Y encima es genio. Pueden salir unos herederos muy buenos. Y empiezo a pensar que el Ayodora podría hacer ilusiones conmigo. No es apropiado. Pasa de ella. Mira qué ejército. 20,000, ¿eh? Joder. Ah, mira, el campo de entrenamiento ese de catafractos que había puesto a hacerse, ¿eh? En Atenas. Voy a hacer el del siguiente nivel. Caro, pero compensa. Ahora mismo levanto 179 de unidades especiales, 237 caballería pesada. Cuanta más caballería pesada, mejor. Duque Procopios, ala, para el Imperio Bizantino. A mí no me interesa esa facción. Pero nada. Duque Procopios para Grecia. Hombre, y si me busco más aliados fuera, por ejemplo aquí. Ya me lo habíais dicho. No tiene aliados, no tiene nada. No puedo declarar la guerra. Pues mira, ya está, ya tengo un objetivo. Vamos a empezar a reclamar el sur de Italia. Así voy ganando tropas, no sé. No sé. Porque otra cosa tampoco es que... Hombre, no sé. Prima amado, que vivas en gozo y armonía, proponemos que déspota Filipos de Serbia y princesa Teodora de Grecia contraigan matrimonio. Vale. ...29 años, no he hecho absolutamente nada, empecé con 22 años, no he hecho nada, solo mirar. Esta batalla ha mostrado mi verdadero temple, soy valiente. ¡Excelente! Soy bastante genial. Las cosas como son. Quitamos por la diplomacia, que soy auténtico, un auténtico cretino. Pero es que hasta que no me asegure
el heredero, es tontería, ¿no? Andar destituyendo al señor feudal, ¿no creéis? ¡Hala! ¡Le encarceló! Se perdió la guerra. Ha sido liberado. Se perdió la guerra porque le encarceló. Duque Jan es tercero territorio de un juego amistoso y Chicanion en el estado de Chicanisterion en Kufa. Los orígenes de este popular juego bizantino se remontan a la Persia Sasánida y básicamente consisten en dos equipos montados a caballo utilizando palos con redes. Consigan meter una pelota de cuero en la portería del equipo contrario. ¿Aceptas el reto? Sí. Has pasado una tarde maravillosa en el Chicanisterion con la victoria de tu equipo. Tu oponente y su equipo se han mostrado magnánimos en el momento de la derrota. Perfecto. Ganamos prestigio así, mejorar relaciones. Así que... ¡Ay, me mata! Bueno, pues nada, voy a dejar este capé aquí. Nos veremos en el siguiente. Espero que mañana, ¿vale? O sea, que he ido dejando un poquillo de lado esto por... Pues no sé por qué, la verdad. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Venga.